Programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Ver TV Sports presenta La Ruta del Fútbol con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ruta del Fútbol. Aquí estamos con, hoy, el original, el señor Jerónimo Rena. ¿Cómo le va? Sí, ayer vino una copia. Vino una copia. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Sí, los horarios me complicaron. Y bueno, suele pasar. Pero como somos un equipo... Estamos todos a la par. Trabajamos en equipo. Así que el agradecimiento a Jorgito Marinelli, que... Que me parece que mañana... Voy a pedir el cambio de vuelta. Pero bueno, avatares del trabajo. Y avatares de trabajo, avatares de los transportes. Exacto, así que... Pero bueno, aquí estamos para seguir con todo el material que nos ha enviado la gente de videoanálisis de un montón de clubes que tenemos que agradecer, porque realmente hay que ser agradecidos. Nos hacen la vida más fácil. Nos hacen la vida más fácil, nos mandan todo editado, todo, sí. no hay ningún problema, solamente es visualizar. Y que le llegue toda la gente. Y ¿no? que le llegue toda la gente, a los hinchas de los clubes. Y le digo algo, el día jueves... No diga nada. Tenemos un... No diga nada. Tiene. Tenemos. Tiene el orgullo de hacerlo usted. Sí, no, pero tenemos, porque es, reitero, como es un trabajo en equipo, somos un equipo, y realmente cuando surgió esta posibilidad, la verdad que, bueno, creo que nos va a llenar de satisfacción a todos. Aparte, no tiene, vamos a decirlo, creo yo, no tiene pelos en la lengua. No, no tiene filtro, este muchacho. No tiene filtro. Ya lo demostró en una nota que no hace un par de días. No sabés. No, es terrible, es terrible. Pero vamos a hablar mucho de su vida. Más aparte. A ver. ¿Se codió con un tal Marcelo Gallardo en una cancha? Sí. ¿Se codió con un tal... Nero Palma. Batistuta. Bueno, nada. Vamos a charlar con... Vamos a tener un gran programa... En primera persona, y es un placer hacerlo, porque la verdad que nos encanta que gente que haya estado en la palestra pueda contarnos un poco de su vida, pero también creo que la esencia del primera persona es dejar un mensaje, y es dejar una vivencia, y es dejar una idea... Y la verdad que está bueno. Sí, la verdad la verdad que está bueno. Y corregir y errores, sobre todo de nuestra liga. Lo mismo lo dijo el otro día, bueno, se van a dar cuenta, ¿no? Pero en una nota lo dijo, hay cosas de la liga que hay que corregir. Y está vigente, y muy vigente. ¿Cómo? Y muy vigente. Pero bueno, eso va a ser el día jueves. Una pelota así, la toca pegar el palo. Sí, sí, sí. Después se mandó una. La primera se la mandó. Pero bueno. Suele pasar. Son errores. Está dentro de las posibilidades. Ahora, ¿cómo le pega la pelota de arriba hacia abajo a esa cortándola, edad? Cortándola. A esa edad yo me quiebro todo. No, y es más, yo voy a traer la figu. ¿Se acuerda que le dije que tengo la figu? ¿Sí, la encontró? Sí, la encontré. Ah, bueno. Sí, la encontré. Pero, ¿se la va a mandar? ¿Ese es el obsequio que le prometió? No, ah, bueno. No. No sea rata. No, se lo voy a pasar por WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, no, se la va a dar. Y después se la voy a dar en persona. En algún momento nos vamos a cruzar y se la voy a dar en persona. Lo dijo él, pero ese es viejísimo. Sí, no importa. Es más, hay otro protagonista de la Liga Benadense que está en el mismo álbum. Sí. Que ya se las voy a entregar también. Que lo cruzamos cuando veníamos. Pero hay otro más también en ese álbum. Sí, también. Así que ahora no lo está dirigiendo, creo. No. Pero bueno. A ver. Sí, ¿no está dirigiendo o estuvo? Después, ya lo vamos a saber. Pero ese álbum lo tengo ahí guardadito para, viste, para mandarle a los muchachos. Sí. Pero es un placer hacerlo, es un placer, sí, realmente sí. Es un placer. Bueno, me toca en suerte llevar un poco la charla, pero cualquiera que lo pueda hacer. La verdad que es un placer. La verdad es un placer. Así que, pero va a ser un primera persona distinto. ¿Por qué?
Porque siempre en primera persona dura entre 10 y 15 minutos. Este va a llevar desde ahora en más. Desde el jueves pasado, con el elenco que logró el ascenso de Sportman Carmelense hacia acá, va a llevar prácticamente tres cuartos del programa. Para conocerlos bien. Claro, para que no queden esas cosas en el tintero, ¿viste? Exactamente. Entonces, las medias preguntas. Sí, porque por ahí dice, che, pero ¿cómo no le preguntaste tal cosa? O ¿cómo no le preguntaste ahora, tal cosa? Estén atentos, que aquellos que quieran mandar preguntas a través de nuestro WhatsApp... Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Así que seguramente nuestros compañeros nos van a reenviar los WhatsApp. Así que lo pueden estar haciendo y eso va a estar muy bueno para que puedan interactuar también con el entrevistado. Que el entrevistado, creo que todos los que hemos tenido han recibido muchas salutaciones y demás, pero si alguien le quiere hacer alguna pregunta, lo puede realizar. Y en este... Nuevo formato que es de más tiempo. Y en este personaje que va a estar en el programa, yo creo que hay mucho que le Sí, sin duda. Así que va a ser a través de la virtualidad. Sí, sí, porque no está aquí en Venado Tuerto. No está en Venado Tuerto, así que bueno, de acá voy a estar. Ahora se agarraron un coso en la cabeza. Ah, y porque bueno. El domingo le hiciste una nota como y no está en Venado Tuerto. No está en Venado Tuerto. No está en Venado Tuerto, no está en la zona, no está en el departamento. Está en la provincia. No, sí, está en el departamento de él. En claro. La casa. Pero está en la provincia, pero no en nuestro departamento general. López. Ah, el departamento general. Está en otro lado. Así que vamos a estar charlando con él. Y obviamente que. Claro, los perdimos un poquito con el tema del... ¿Vieron lo que le dije? Claro. Hasta usted se perdió ahora. Sí, claro, ahora con el tema... Che, ¿era ese o no? Vamos con el programa y después lo chequeamos. Después vamos a chequear por la otra. Claro que estamos mandando fruta por uno y es otro. No vamos a meter la pata, ¿eh? No vamos a meter la pata. Pero bueno. Pero sabe venir los domingos. Si tiene el 3-4-1, está... Va, déjalo así. Y los fines de semana viene. ¿Va a venir mucho más? Sí, o que va a venir mucho más. Muchos fines de semana más. Y 3 como mínimo. Tal vez un poquito más. Por eso. Claro. 3 como mínimo. Ahí está. Bueno, ahora bueno, sí. Si vos querés, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. A nosotros nos dijeron, ustedes de los primeros minutos del bloque. ¿Qué? Claro. Hagan así. Exacto. Lo hicimos. ¿Está bien así, Eliana Gladys Pietro? Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora te enojé. Ahora vamos con lo que nos compete, que es las imágenes que nos han llegado. Vamos a arrancar con el tío de Lina Fútbol Club Independiente de Villa Cañas. La cuca, Eli, la cuca. Bajame la cuca. Un amigo mío, ¿te acordás? Sí. Tenemos el partido que ganó el tío de Lina Fútbol Club por 2-0, que lo deposita ahí en el tercer lugar. A un Independiente de Villa Cañas... Que no puede levantar cabeza. No la oportunidad de acercarse a los dos que están arriba, que son los Andes y Juventud Unida, tras el empate de ellos. Bueno, Independiente no le ha tocado... A ver, un fixture que lo... Vamos a echarle la culpa al fixture. Un fixture complicado con equipos que están peleando hacia arriba, donde no pueden conseguir puntos y arrimarse. Bueno, Independiente complicado independientemente de sí mismo. Correcto, correcto, sí señor. Y un tío de Lina Fútbol Club que... Sigue a paso firme. Que sigue a paso firme. Tenemos que agradecerle a la gente del Teodolina Fútbol Club y también a Patricia Godoy, quien es videoanalista de Independiente, de Villa Cañas, que nos manda todas las imágenes, todas. Todas las imágenes. Notado... Y es que lo que decíamos ayer, ganen, pierdan o empaten, te mandan las imágenes igual. Lo he notado también en los estadios, poco público. Sí. También que convengamos que hacía mucho calor. Claro, por eso lo digo. Mucho calor. Bueno, y otro partido que tiene una segunda asistente de dama. Sí, me encanta esto. Y también, ojo, recuerden esto, que ya después empieza a regir el horario estival. Que va a ser 5 de la tarde, creo. 4 de la tarde, que como no todos los años. No hay mucha diferencia. No, pero ya es un poquito más, es un poquito más. Y así comienzan las acciones, porque avanzando el equipo del tío de Lina, el centro que viene, fíjense, cae un hombre y el árbitro pita penal. Penal. Vamos a verla nuevamente. A ver, fíjese.
Fíjese que ingresa por el centro. Ahí. Clarito. Clarito penal. Bueno, a ver, yo quiero ver, a ver si la vemos de vuelta, si el segundo cabezazo es de un jugador de Tevelina. A ver. Vamos a ver. El centro. Que creo que es del Abate. Ahí está. Y esperar. Sí, pero el árbitro deja seguir porque la jugada es peligrosa. Claro, podría haber sido gol, porque penal y gol es gol. Pero... pinta antes de cabecear el segundo. Y es... es clarito el penal. Es clarito el penal. Sí, sí, no, es clarito, no, hay, no hay dudas, no hay dudas. Hablando de... bueno, qué lindo que está el estadio del Tevelina. Sí, la verdad que sí. Verdad, está muy lindo. Está muy lindo. Tevelina que va a jugar al regional. Va a jugar al regional. Uh-huh. Poco público lo que decía. Sí, sí. Sí, sí, poco público. Y nos pasó nosotros el domingo. Está recomponiendo la cancha del Tevelina, que no, sí, no estaba bueno. ¿Te acordás que después de una lluvia que tocó jugar y estaba bastante resbaloso, se levantó en algunas partes y demás? Y bueno, ahí se está... sí, aparte de las partes peladas normales de la sequía. De las áreas, exacto. La sequía que tuvimos y después las grandes fríos hicieron mucha mecha sí, mucho en el estadio. Sí, 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 sí. Que obviamente de a poquito se van acomodando, gracias a Dios se ve que el sembrado... Y ahí se va a ejecutar el plan. ¿Sabés quién va a ejecutar el penal? Un tal López, creo. Un tal Juan Manuel el Flaco López. Allí Juan Manuel López. No, ahí está. El remate de López, asegurando. Bien pateado. Asegurando. El mejor penal pateado. Asegurando, porque el arquero se va a jugar sobre un palo, sobre el palo izquierdo, fíjense. Y allí va a venir el remate del Flaco López. Ahí está. A ver, dicho por un arquero, el mejor penal pateado es el que va fuerte al medio a media altura. Y sí, porque... el arquero siempre se juega. Siempre, o sea, se va a jugar. Es muy raro que se quede parado. Siempre se va a jugar. Así se ponía 1-0. El elenco del Tevelina Fútbol Club. Y fíjate vos, viste cuando se habla del lenguaje no verbal de los chicos de Independiente, ¿no? Cabeza baja, ya como... abatidos. Como resignados, ¿no? Sí, sí. Como resignados. Y allí entonces se ponía en ventaja. Y ahora va a venir el segundo gol del elenco de Tevelina, una pelota recuperada. Esa es la peor, ¿eh? Fíjate cómo define el Flaco López. Otra vez. Cómo define López. Fíjate. No, para nada. Fíjese, porque ahí gana perfecto la pelota y ahí abre por la izquierda. ¿Habilitado? Y el Flaco López habilitado, cara interna, pie derecho y a cobrar. Así el Tevelina Fútbol Club ganaba 2-0. Su partido ante Independiente de Villa Cañas. A ver, y reitero, fíjate el lenguaje no verbal de los chicos de Independiente. Y me encanta también, y esto lo voy a rescatar, el festejo de los goles de la gente de Tevelina, no tan alocado como no suelen ser. No, no. ¿Por respeto será? Y o... puede ser. La verdad que los dos goles me sorprendieron. A ver, y con esto es también para, a ver, pongámonos en el lugar, ¿no? De Independiente, está muy complicado el equipo, sí, sí, del barrio sur de la ciudad de Villa Cañas, muy complicado. Muy parecida a la camiseta central, la de Tevelina, ¿no? Claro, sí, el lomo negro, la histórica, la pero histórica. Con la espalda negra, que claro, es un penal central en un tiempo. Exacto, y fíjate vos también... los números, ¿no? Los números bien claritos. Blanco, bien claritos. Un Tevelina que jugará mañana contra Jorge Newbery. Exacto. Contra Jorge Newbery. Un Jorge Newbery también que viene peleando ahí por mantenerse, que entra, que sale dentro de los 8. Y Tevelina que después del horrendo año que tuvieron el año pasado, este año realmente está entre los tres de arriba. Tranquilo. Sí, sí, ya creo que a esta altura va a definir. No veo la meseta de puntos que tiene, con el último que diferencia tiene, porque quedan nada más que nueve puntos en juego. O sea, creo que una debacle total, diría. De Tevelina. Podría dejarlo afuera. Exacto, pero... o sea, yo creo que empatando un partido más, Tevelina no lo sacan entre los ocho. Y no, ya está. O sea, para mí, tanto Sportman, Studebaker, Atlético y Tevelina y son Peñarol. Los tres, y Peñarol también. Peñarol también.
y Peñarol también son los cuatro que ya no hay forma de que salgan de entre los ocho. Yo creo que no. Yo creo que están bien ahí, metidos ahí. Y realmente... a ver, un tío de Lina que por ahí tuvo el amesetamiento, pero antes de llegar a esta fase, a esta parte, a esta parte del campeonato, sino que en la mitad del campeonato donde tuvo, todos tienen que hacer el plano, claro, decir, y después arrancó de vuelta. Y después arrancó de vuelta, exactamente. Y llega un buen envío anímico, muchos partidos ganados sobre el lomo a lo que es la zona. Sí, y aparte lo que pasa es que también después las zonas finales. Y una localía fuerte. Sí. Y una localía fuerte. Es lo que hablábamos ayer con Jorge. A Teo de Lina, a Unión y Cultura. Bueno, los dos del Ortón. No los podés... o sea, son de local no le podés hacer. Son localías muy fuertes. No le podés... Que después podés ganar, sí, como que no. Por supuesto. A ver, Sportivo Santi Espíritu le ganó a Peñarol en el Luis Ponciano Rossi. Mm. Y estuvo a minutos de ganarle a Atlético en el Pancho Fiori. O sea, que se puede, obvio que se puede. Porque una vez que ingresan pero a la cancha. Partido, ¿de cuántos partidos estás hablando a uno? No, no, pero yo hablo de un solo equipo. Me acuerdo de hoy de Sportivo Santi Espíritu. ¿De cuántos más te acordás que les han ganado a Atlético o a Peñarol en cancha de ellos? Y a Peñarol, a ver. El clásico en cancha de Peñarol fue 0-0. 0-0. El clásico en cancha de Atlético lo ganó Peñarol. Ahí tenés uno. Ahí tenés pero uno. Entre ellos, ahí. Después tenés. No, ahora me tengo que fijar, ¿no? Bueno, pero no es que te viene a la mente rápido. Rápido. No, me viene lo de Sportivo. Lo de Sportivo. Lo de Sportivo Santi Espíritu. De Sportivo Santi Espíritu. ¿Por qué? Porque Sportivo Santi Espíritu, vos fíjate que viene luchando por meterse en la zona neutra y se dio el lujo de cargarse a los dos del Ortondo como visitante. Exacto. ¿Eh? Que no es poca cosa. No, seguro. ¿Eh? Que no es poca cosa. Muy bien, entonces, una vez más agradecidos a Patricia Godoy, y a la gente del Teo de Lina, que cuando llamamos para su ubicación, pues nos preguntaban a ver si podíamos hacer alguna gestión para que esté bien, la verdad que es la mejor predisposición de la gente del Teo de Lina, que nos tiene acostumbrados. Así que entonces, muchísimas gracias. Gracias por este material y también tenemos que agradecerle, no nos vamos a cansar de agradecer, porque la verdad nos hacen el programa fácil. Sí, sí. La verdad que sí. Nos hacen el programa fácil. Estamos justo en horario para irnos a la primera pausa comercial en la tarde y ya continuamos. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. No, porque hay que hacerle caso. No, viste, tenés que preguntar. Si no se enoja. Pausa y volvemos, dale. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilright, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teo de Lina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462 1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar.
En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en cielo rasos. Cielo raso de Durlock o junta tomada, cielo raso de PVC y cielo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567-0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Kini. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.diagnóstico24.com.
institutodeldiag.com.ar. Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa, Linas Loma Negra, Olsin, FGH, pinturas Tersuave, caños IPS, Linas Sigas, Aquasystem, todo tipo de máquinas y un amplio stock en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina, 3462-546607. 2364-337371. Míranos en vivo por Facebook, VerTVGS. Y por nuestra web, quierovertv.com. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Hola, queridos y queridas amigas, soy Yamila Castrona. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal va a presentar su trabajo Agustín Turdo, un muchacho, un joven que ama la obra del papi y que he tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos, Teatro Ideal, Venado Tuerto, viernes 3 de noviembre, Agustín Turdo y una servidora de invitados. Abrazo enorme. VerTV, la mejor programación. Martes a las 20, Fuera de Agenda. 20:30, Noticias en HD. A las 22, Magazine TV. Y a las 23, Producción Animal. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 13, Gigantes de Acero. VerTV, la programación que elige Venado y la región. ¿Cómo están? Soy Fabián Vena. Una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto, que hace mucho que no voy. En este caso voy con mi nuevo espectáculo, ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal. Si sos valiente para encontrar tu propia verdad, no te podés perder este espectáculo. Los esperamos. Muchas gracias. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 22, La Ruta del Fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedidos al 214121 o envía un WhatsApp al 3462-255454. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento.
a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Cariñano, Diego Giuliano, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, lista 507. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora lo podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Continuamos en la ruta del fútbol, seguimos analizando lo que ha pasado en esta fecha de la Liga Venadense. Una Liga Venadense que, como decíamos, bueno, los dos, tres primeros que están ahí, ya digamos que se quebró la tabla, el resto que está muy apretado. Si hablamos de equipo que, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, Jerónimo, que está teniendo una muy, pero muy buena campaña, es Sarmiento de Maggiolo. Sí, sí, está ahí. Que entre y que no entre. Está, y hoy está ahora, dentro. Ahora está más, está hoy más está peleando. Dentro. Hoy está dentro. Que es una gran virtud del equipo de Pejanovici, más allá de que él en aquel momento me dijo que no iba a pensar en entrar entre los ocho, sino pensar en la zona de abajo. En este momento está pensando más en entrar a los ocho que en la zona de abajo. Y lo que pasa es que yo creo que la zona de abajo ya se despidió. Ya también. se despidió. Y vos fijate que hay algo que dijo. Yo recuerdo una nota que le hacíamos al Turbo Vargas, Arif. Sí. Cuando nos contaba de que los primeros partidos no pudo ir a entrenar, no pudo hacer la pretemporada a la par de sus compañeros, debido a que estaba trabajando en la cosecha. Exacto. Y que el grupo lo entendió. Sí, y, que vaya. Y que el grupo lo bancó. Que eso habla muy bien del grupo humano. Sí. Excelentemente bien. Sí, la verdad que excelentemente bien. Porque lo dijo Leo cuando vino acá. Leo Medri cuando vino acá. Que el grupo estaba muy unido. Muy unido, muy fuerte. Y con los objetivos claros. O sea, se va a hacer muy complicado, sobre todo de local, creo que vamos a ganarle. Hablábamos de localidad fuerte, hablábamos la de Atlético, la de Teodolina. Y Peñarol. Otra, la de Peñarol, la otra fuerte también era de Sarmiento. Y sí, hoy sí. Y es más, yo recuerdo aquel partido que tuvimos la suerte de transmitir en Cancha Unión y Cultura, donde realmente la pasó muy mal Sarmiento de Maggiolo. Y que vos fíjate, a contrapelo de esa actuación, hoy estar donde está. Sí, sí, sí. Porque, vamos a ser sinceros, le hizo precio Unión y Cultura. Si vos le decías a César Pejanovich y a toda la dirigencia a principio de año, firmá y vas a salir octavo en los clasificados para cosas. O así sea noveno, yo creo que te lo firmaban con los ojos cerrados. No sé si con los ojos cerrados, pero con el codo seguro. Sí, pero quédate bien tranquilo. Seguro. Quédate bien tranquilo seguro. Porque, a ver, está teniendo abajo a Jorge Newbery, Rivadavia, a Juventud, a General Belgrano. O sea, equipos de nombre. Con presupuestos. Y nombre en la primera y división. Y nombres e historia en la primera división. ¿Eh? Sí, 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 entonces, yo creo que ha sido y está siendo un año espectacular. Y esto demuestra también que no es complicado ascender de la B a la A y después mantenérsela. Ha costado y mucho en sí, muchos equipos. En casi todos. Casi todos. Este año le está costando a Independiente, pero creo que, bueno, los Andes ya lo demostró el año pasado. A ver, hagamos una breve historia de los que ascendieron el año pasado. Ascendió Independiente, ascendió Sarmiento, sí. Ascendió Sportivo Santi Spirito.
Sí. Esportivo, Independiente está muy complicado. Está prácticamente sí, condenado. Condenado, sí. Prácticamente condenado. Esportivo Treviño está peleando. ¿Dónde lo dijo la dupla Sartori Reali? Muchísimos problemas. Muchos problemas para poder entrenar. Lesionados. Lesionados, expulsados. Pues los lesionados y el tema de no poder entrenar, bueno, después los expulsados, sabemos que son razones del partido. Son contingencias del juego. Pero pues vamos, a Sportivo Santi Espíritu. No nos olvidemos que a Sportivo Santi Espíritu se le fue un equipo completo. 11 jugadores contamos. 11 jugadores. 11 jugadores. Lo dijo Merodio. Lo dijo Merodio, sí, lo dijo en el partido justamente contra los Andes. Contra los Andes. Y después. Y se fue el equipo titular, ¿no? Titulares, jugadores, ¿no? Titulares. Entonces, hablamos de Dimas Iglesias, hablamos. De Fuente. De Rossi. Claro, jugadores. Que son titulares. Que son titulares en cualquier equipo, ¿eh? En cualquier equipo pueden llegar a ser titulares. Y parte de ellos, como los chicos que eran de los colombianos, que eran de Colombia, por razones económicas. Es muy difícil. Que el club, con la situación económica del país, no podía. Solventar los gastos. Bancarlos, claro. No, es muy difícil. Y es entendible. Es muy entendible. ¿Para qué lo vas a hacer quedar el tiempo que quedaba de torneo si no les ibas a poder, por lo menos, dar un buen bienestar y un buen claro, pasado? Claro, entonces, todo esto habla a las claras de que fue algo muy interesante por parte de Sarmiento para armar el equipo. Claro. ¿Por qué? Porque vos cuando armás el equipo. Tenés que pensar en todo el año. Claro, vos tenés que pensar en todo el año. Exactamente. Ahí va el punto. Cuando vos armás un equipo, como en este caso Sarmiento de Maggiolo, que muchos de los chicos son del pueblo, sí. Se quedaron. Sí. Y trajeron, 90%. Trajeron pocos refuerzos. Claro, 90%. Muy pocos refuerzos. Gente. Genuina. Ah, sí, no, pero más allá de eso, que nos dijo, también lo dijo Leo Medri, 90% que no cobran nada. Claro, exactamente. Van a entrenar y a practicar porque son del club. Porque... Muy bien pensado, sí, muy bien pensado, desde cuerpo técnico, dirigencia, los mismos jugadores. Era tomar el riesgo. Porque o sea, tomar el riesgo. El riesgo y el riesgo de tomarlo los dirigentes y los jugadores aceptar ese claro, desafío. Exacto, porque vos tenés, a ver, vamos a ser sinceros, vos venís de la división de ascenso. Y César Pejanovic, que en un momento cuando ascendió, creo que fue con Sportman la primera vez. Sí, cuando jugó la. Yo recuerdo la charla que tuvimos cuando se jugó la final con Sportman de Villa Cañas y dijo, no, yo hasta acá llegué. ¿Se acuerda? Que yo le pregunto, no estoy preparado. Se lo pregunto si el año que viene Pejanovic dice nada. Me dijo que no. No. No, porque no estoy todavía preparado. No estoy preparado. Le costó 2 años más. Sí. Sí, sí, sí. Subir de vuelta a la A con otro equipo y esta vez sí quedarse. Y cómo, vaya que a ver, no te quita que ese año que nosotros le preguntamos hubiese hecho una buena campaña con Carmelense. No, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero no se sentía preparado, no se sentía capacitado. Este año se sintió capacitado y tal es así que está metido entre los 8. A las pruebas me remito. O sea, el desafío también del técnico a decir, bueno, este año me animo. Sí. Este año me animo. Y vaya que se animó y muy bien. Olvídate. Y muy bien. Yo creo que conociendo. No solamente César Pejanovic, sino también su cuerpo técnico. Olvídate. Y conociéndolo a César, a las 2 o 3 primeras, 4 derrotas, iban a empezar el run-run, cuando empiezan normalmente, y no lo sacabas de Sarmiento ni con un orden de juez. No, seguro. Él seguro. Mismo iba a querer revertir el problema. Y muy bien lo está llevando. Muy bien. Vamos a ver las imágenes. Agradecemos a Andrés de Francesco y a la gente de Sarmiento también que nos ha enviado el material fílmico para que ustedes puedan observar. Coqueto estadio de Sarmiento, muy lindo césped también. ¿Eh? Muy lindo césped, muy lindo césped. Y un estadio de Sarmiento que ha tenido muchas reformas, muchos trabajos realmente, porque se han hecho las tribunas de tierra compactada, se ha trabajado mucho. Sí, la verdad que sí. Se ha trabajado mucho en el bosque maggiolense. En el año del centenario del club. Exactamente. Que justo se dio el ascenso en el año del centenario, sí. Fíjense ustedes, ¿no? Y obviamente que este Sarmiento enfrentaba a un General Belgrano que venía de ganar el Clásico nada más ni nada menos. Sí.
venía de sacar un poco la cabeza debajo del agua, tanto anímicamente como con puntos. Exacto. Y ahí va a venir el primer gol de Bonín. De cabeza ponía el primero para Sarmiento de Maggiolo. Así se ponía en ventaja el equipo del maestro maggiolense. Se ponía ganancioso por un tanto contra cero el equipo del maestro. Y todos decíamos, mirá Sarmiento. Porque, claro, a ver, en cancha de Juventud Unida, donde estábamos nosotros, todos preguntaban cómo iba Belgrano. Sí. Y ahí va a aparecer el empate de Krenz. Dos cabezazos en el área, es gol. Ahora, el segundo cabezazo casi enfrente del arquero. Exacto, fíjate. Ahí peina la pelota. Y se queda un defensor enganchado. Claro. Y así se ponía 1-1 el equipo. A ver, estoy viendo lo mismo. A ver. Ahí. No, fue en contra. No. Sí, sí, fue en contra el defensor. Sí, exacto. Fue en contra, exactamente. Sí, exactamente, fíjense. Ahí está, primer cabezazo. El segundo. Y ahí es en contra. Y ahí el arquero se queda a mitad de camino. Claro, por el roce de su compañero. Exacto. Se queda a mitad de camino. Jornada de goles en contra, ¿eh? Sí. Jornada de goles bueno, en contra. Bueno, tuvimos dos. Claro, tuvimos dos de Cervantes. Fíjense, ¿eh? Qué bien que gana ahí el atacante, ¿eh? No, uno de Cervantes y el otro de... Y del Bonito Ibáñez. De Bonito Ibáñez. Sí, ahí está. Sí, sí. El 1-1 para Belgrano. Respiraba Belgrano ahí. Ahí el empate, con el empate que se estaba dando en Juventud, era un punto que rescataba también para seguir igual. Exacto. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y aparece otra vez el maestro maggiolense, un equipo duro, un equipo... que realmente sabe lo que quiere, y ahí va a venir ahora Medri, de zurda, y pone el 2-1 Leo Medri para Sarmiento de Maggiolo. Otra vez de zurda, que decía que no le pegaba nunca. Él es zurdo, no le pega de derecha. Claro, también le pegó de derecha. Fíjese, ahí la baja, está perfectamente habilitado. Se llenó la pata, como decimos. Exacto, ahí está. Nada que hacer para Lautaro Valenti. Quedó a mitad de camino Laucha Valenti y así entonces Sarmiento de Maggiolo ponía cifras definitivas. Medri que viene consiguiendo goles muy seguido. Y goles importantes. Mediocampista que llega mucho sí, al área. Pero aparte son de esos goles... Que sirven. Todos los goles sirven. Sí, sí, bueno, pero que son importantes. Pero son goles importantes. Y así Sarmiento de Maggiolo le ganaba a este General Belgrano de Santa Isabel que, como decíamos, venía envalentonado con el triunfo en el Clásico. El Clásico. Que ganó 2-0 y ganó muy bien. Encima ese Clásico era especial, porque cualquiera de los dos que perdía, en este caso le tocó perder a Juventud, lo sacrificaba a estar en el fondo de la tabla peleando por una zona en descenso directo. Sí. Como lo dejó a Juventud, que enfrentó este fin de semana Y vos fijate que Juventud... A ver, Juventud Unida... que es un equipo que viene luchando también en la zona de abajo, estará enfrentando en el día de mañana, en el día de mañana, Juventud Unida frente a Sportivo Santi Espíritu. Otro que está peleando ahí abajo. Claro, o sea, hoy Sportivo Santi Espíritu está en zona neutra. Hoy sí, está en zona neutra. Y quiere mantenerse ahí. Y Juventud va a visitarlo. Y Juventud lo va a visitar, nada más ni nada menos. ¿Y Belgrano? Ahí le digo. Belgrano creo que juega... A ver, ya le digo enseguidita. No sé si no va uno del Hortón. Enseguida. Ya vamos a tener las placas, por supuesto. Pero antes le digo que Sarmiento de Maggiolo está ubicado en el puesto 9. Porque tiene 36... Está a un punto de Jorge Newbery. Y a dos puntos... de Juventud Porredón, que es el séptimo. Y Hugues, los otros contaron 39. Y Hugues, exactamente. Entonces, claro, cuando vos decís y te pones a hilar fino, es una muy buena campaña, excelente sí. campaña. Sí, sí, la verdad. Excelente, excelente campaña. Pero decíamos, General Belgrano estará jugando en la próxima, después vamos a estar con la próxima fecha, con Unión y Cultura de Murphy en condición de local. Otro que está aprendiendo a meterse de adentro. Claro, o quedarse pero Unión y Cultura sin público.
Sí, sin público. Sin público. No va a llevar público. Por lo tanto, decíamos, a ver, lo de Sarmiento, buenísimo. Lo de Juventud Unida, lo de General Belgrano es preocupante. Y lo de Juventud Unida, junto con el otro... Los dos de Santa Isabel están complicados. Está un poquito más holgadito por haber ganado el Clásico el equipo de General Belgrano. Pero Juventud Unida tiene que visitar a Sarmiento, a Sportivo Santi Espíritu. Un Sportivo Santi Espíritu que, como decíamos, viene de empatar. Sí. O sea, los dos vienen de empatar. Pero viene de empatar con Atlético en cancha de Atlético. Sí. Que algo quiere decir, Atlético es el puntero. Exacto. Por el lado de General Belgrano, que viene de perder, enfrentará a Unión y Cultura de Murphy, siendo local. Unión y Cultura que viene de empatar 2-2 con Peñarol del Hortondo. A ver, lo importante para General Belgrano es ganar ese partido. De local. De local. De los puntos de local no se le pueden escapar. No se le pueden escapar. A ninguno de los que están peleando ahí abajo. Y no, sin duda. Lo mismo lo decíamos de Juventud Los Andes el fin de semana. A ver. A Juventud no se le podía escapar ese partido. El que ganó más en el partido de Juventud con Los Andes, para mí, es Los Andes. Carácter de visitante. Sí, sacó un punto. Mira, como se dio el partido. Están iguales. Como se dio el partido, no sé quién ganó más. Sí, bueno, pero... Me parece que el empate fue justo y que todo quede como está igual. Los Andes recibe a Sarmiento. Ah. Los Andes recibe a Sarmiento. Por eso le digo, fíjense, estos tres, Juventud, visita Sportivo Santi Espíritu. Sí. Los Andes recibe a Sarmiento de Maggiolo. Sí. General Belgrano estará recibiendo a Unión y Cultura de Murphy. Independiente de Villa Cañas. Independiente de Villa Cañas estará jugando con Sportivo Rivadavia. Ah, los de abajo tienen unos partidos. Tienen unos partidos terribles. Re complicados. Terribles los partidos para los que están peleando ahí abajo. Porque vos me dirás, Independiente, y bueno, tiene que jugar con Rivadavia, Independiente, cosa jugada. Es que la matemática todavía le da. Sí, te verás, hasta 4 puntos de zafar. Fíjate. Por lo menos de zafar de la promoción del centro directo. A ver, ya te voy a decir. Ya lo vamos a estar viendo después con las placas, con las tablas de posiciones. Con exactitud. Pero les da porque está a 4 puntos. Está a 4 puntos. No, estaba a 2, está a 3. Está a 3, perdón. Porque perdió y los otros dos, claro, se mataron. Exactamente. Exactamente. Entonces, vos decís, Independiente y está casi descendido. No. Sí, yo te digo que sí porque es el último. Pero los que están arriba no están mucho más lejos. Claro, no están demasiado lejos. No está quebrada la tabla entre promoción y descenso directo. Porque están todos ahí. Están todos ahí. Hoy estarían jugando promoción, si terminara el campeonato hoy, estarían jugando promoción los dos equipos isabelenses. Y tienen descendido Los Andes por diferencia de gol. Claro. E Independiente. Y Independiente a 3 puntos. Claro, exacto. Los Andes por un gol de diferencia. Por un gol de diferencia. Por un gol de diferencia. O sea que, a ver, porque vos me dirás, bueno, los de promoción quieren que los que enfrenten a los descensos directos pierdan, pero también tienen que ganar los de promoción. Ah, por supuesto, y tienen rivales complicados. Y tienen rivales muy complicados. Sí. Entonces, ahí creo que está el tema, ¿no? Que más. Sí, todos, o sea, los que están, los dos de abajo son los que más desean que los de arriba pierdan. Claro. Pero también tienen que ganar ellos. O al menos que empaten. Sí, pero al menos que empaten, pero los que están abajo necesitan ganar. Para achicar diferencia. Y vos fíjate, Los Andes necesita ganar. Pero Sarmiento, para meterse dentro de los 8, necesita ganar. Seguro. Necesita ganar, porque está a un punto de quien hoy está en el octavo lugar. Y a 2 puntos. Del que está séptimo. De los dos séptimos, sexto, claro, y séptimo. Y si vamos, después lo vamos a repasar, pero si vamos vos a... Fíjate que si Sarmiento consigue un triunfo y se le dan 2 resultados, o sea, los 3 de arriba empatan o pierden, se mete sexto. Se mete sexto. No de octavo, sexto. Claro, se mete. Y ojo, que van a restar 3 partidos y recordemos va a restar que 2. Después de mañana va a restar 2. Del primero al cuarto, salvo en... en finales definen de local. De local, exacto. O sea que si vos me decís, y estar dentro de los 8, ¿qué te garantiza? Que si soy cuarto, hasta el cuarto, defino, salvo la siempre final. Siempre en mi casa. En casa.
que muchos quieren definir en casa y otros no. ¿Cómo será, Adrián? Hasta el cuarto define de local si no se enfrenta con el segundo o el tercero, claro, o el primero. Pero fíjate, Adrián Taffarel, en sus equipos siempre prefirió definir como visitante. Visitante. O sea, jugar su primer partido como local. Asegurarlo de casa. Asegurarlo en casa. Pero bueno, así están dadas las condiciones de este campeonato. Lo cierto y conciso es que la zona de abajo arde. Sí. La zona de abajo arde. Y tienen partidos muy complicados. Porque a los equipos que enfrentan necesitan sí o sí el triunfo. Para meterse arriba. Claro, exactamente. Para meterse arriba. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Gracias a Andresito de Francesco y la gente de Videoanálisis de Sarmiento, que nos envía todo el material. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilright, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462 1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofin sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Emcofin, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto, la Mutual te da una mano. Compra tu moto, cuota fija 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com.
En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silo rasos. Silo raso de Durlock o junta tomada, silo raso de PVC y silo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Suerte, hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Crisis. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar. Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud. Donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa, Linas Loma Negra, Olsin, FGH, pinturas Tersuave, caños IPS, líneas y gas, Aquasystem, todo tipo de máquinas y un amplio stock en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina, 3462-546607. 2364-337371. Míranos en vivo por Facebook, Verte VGS, y por nuestra web, quieroverteve.com. Verte V, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. Verte V, la programación que elige Venado y la región. Hola queridos y queridas amigas, soy Yamila Castro. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal
va a presentar su trabajo Agustín Turro. Un muchacho, un joven que ama la obra del Papi y que ha tenido, he tenido yo el gusto, él ha tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos. Teatro Ideal, Venado Tuerto, viernes 3 de noviembre. Agustín Turdó y una servidora de invitados. Abrazo enorme. Ver TV, la mejor programación. Martes a las 20, Fuera de Agenda. 20:30, Noticias en HD. A las 22, Magazine TV. Y a las 23, Producción Animal. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 13, Gigantes de Acero. VerTV, la programación que elige Venado y la región. ¿Cómo están? Soy Fabián Vena. Una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto, que hace mucho que no voy. En este caso voy con mi nuevo espectáculo, ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal. Si sos valiente para encontrar tu propia verdad, no te podés perder este espectáculo. Los esperamos. Muchas gracias. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, La Ruta del Fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedilos al 214121 o envía un WhatsApp al 3462-255454. ¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra. Porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Cariñano, Diego Giuliano, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, lista 507. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora lo podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear,
Firmat, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabebú, Miguel Torres, Bombal, La Bordeboy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Verte TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Compra tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tu casa con ladrillos. Sacos grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en cielo rasos. Cielo raso de Durlock o junta tomada, cielo raso de PVC y cielo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Son solo seis pasitos, 15.
solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Crisis. Seguinos en Facebook y Twitter. VerteVGS. También por YouTube. VerteV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24, servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar. Diagnóstico 24, cuidamos tu salud donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa, Linas Loma Negra, Olsin, FGH, pinturas Tersuave, caños IPS, Linas Sigas, Aquasystem, todo tipo de máquinas y un amplio stock en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina, 3462-546607. 2364-337371. Seguinos en Facebook y Twitter. VerteV GS. También por YouTube. VerteV Venado GS. Y en Instagram, ver.tv. Volvemos de la pausa, seguimos analizando una nueva fecha que pasó en nuestra Liga Venadense de Fútbol y es tiempo de una de las goleadas. Goleada. Sportivo Rivadavia venció a Lugues Fútbol Club por 4-0. Rivadavia que viene ahí peleando para meterse también. Exacto. Y venció a un rival directo también para meterse. Porque también está dentro, está, pero está dentro, ahí cerquita. Está ahí muy cerca. Y lo venció por 4-0. A ver, recién antes de irnos a la pausa charlábamos y decíamos que cómo ha variado el campeonato del equipo de Claudio Pochettino, el equipo de Hugues. Que estuvo último, que llegó a ser primero, que se después bajó, que se amesetó, que no tuvo un año regular el momento. Muchos lesionados, incluso hasta Escoco estuvo un par de partidos afuera. Sí, con problemas musculares. Que no era... Que lo vimos en Studebaker jugando de doble cinco. De doble cinco, era habitual, o sea, no está acostumbrado a jugar. A lo mejor lo puede hacer y lo hace muy bien, pero no está acostumbrado a jugar en ese puesto. Bueno, y si hablamos de éxodo de jugadores y problemas de lesiones y demás, Rivadavia no es la excepción. No, tampoco. Tampoco ha sido... La excepción. Hay algunos de los jugadores que todavía no ha podido recuperar. Exactamente. Villán, que está, bueno, está todavía con muletas, está en plena recuperación. Está en plena recuperación. Un triunfo realmente importantísimo para el equipo de Gallego Ledesma, porque le costó, le viene costando el campeonato a este Sportivo Rivadavia. Que, como decíamos, que también va a jugar el regional. Otro equipo que ingresa al regional. Otro de los cuatro, que se habla de que van a jugar el regional. Y que, bueno, tiene el derecho adquirido, ¿no? Por las actuaciones que ha tenido. Exacto. Incluso participante de Federal C. Y Federal B también. De Federal B, perdón. Claro. Entonces, por lo tanto, un partido donde el resultado, obviamente, que uno dice, bueno, vos fíjate Rivadavia... metió una goleada en una etapa del campeonato
donde anímicamente te viene bárbaro. Y con un rival como Hugues. Y con un rival como Hugues, exactamente, que no es poca cosa. Pero ¿quiere ver los goles? Vamos a ir viendo los goles. Después tenemos también para compartir un pequeño bonus track, que lo vamos a hacer en el próximo bloque, de lo que hablábamos ayer del partido de reserva, que también se lo quiero que usted lo vea. Bueno. De Sportivo Rivadavia con el Hugues Fútbol Club. ¿Usted recuerda cuando le cobraron el penal a Golds en Colón de Santa Fe, cuando agarró la pelota con la mano? Que el arquero la había dejado, después fue y la agarró. Que la acomodó para acomodarlo, para sacar, y ya el arquero había movido. Exacto. Bueno, más o menos parecido. Ah, mire usted. Más o menos parecido. Que ayer lo estuvimos viendo y lo estuvimos analizando también, junto a Agustín y junto a Jorge. Pero quiero que me des tu opinión también. Bueno, obviamente que es de en la categoría reserva. La categoría reserva, que fue una de las polémicas. Fue una de las polémicas de la tarde en el Coloso de Calle Sarmiento. Como decíamos, donde Sportivo Rivadavia ganó por 4-0 al Hugues Fútbol Club. Le viene bárbaro, como decíamos, esta goleada al equipo del barrio Rivadavia, de la ciudad de Venado Tuerto. Y también un respiro para equipo, cuerpo técnico, dirigencia. Sí, una bocanada de aire importante. Sí, sin duda. Sin duda, porque como decíamos, es un rival directo. Directo, está dentro de la zona de los 8, todavía Hugues. Rivadavia junto con Newry intentando entrar. Y Sarmiento. Y Sarmiento también. Están los tres ahí, en la pelea de abajo de los 8. Exacto, es para poder meterse. Para poder meterse. Para poder meterse. Recordemos que Sportivo Rivadavia y el Hugues Fútbol Club quedaron fuera de la Copa de los 100 años. Sí, los dos van a enfrentar solamente el campeonato local. Solamente el campeonato y Rivadavia, el regional. ¿Y en esa zona Sarmiento sigue en carrera? No, Sarmiento perdió por penales. También quedó afuera. También quedó afuera, Newbury de Venado Tuerto. Tiene que jugar. Tiene que jugar. Tiene que jugar, exactamente. O que sea es... que de los cuatro que están peleando ahí abajo, posibilidades... hay tres que solamente se dedican al campeonato. Ah, el campeonato. Newbury tiene las dos. Tiene los dos campeonatos. Pero bueno, esta Copa de los 100 años, que también, como veníamos diciendo, hay que buscarle el tiempo donde se debe jugar. Sí, yo para que haya jugar más adelante, más para atrás vendría a ser. Claro, más arrancado el campeonato. No, más empezado. Por eso, arrancado el campeonato. Claro. Porque la verdad que muchos se pierden a lo mejor de ver a jugadores que son habitualmente titulares. Exacto. Porque están peleando... Porque están peleando otras cosas. Y el descanso habitual por ahí no los deja. Sí, porque muchas veces vos decís, el jugador entre entrenar y jugar prefiere jugar. Sí, pero por ahí arriesgas... Sí, pero con las cargas. Arriesgas las cargas, exactamente. Puedes arriesgar una lesión, puedes arriesgar un montón de cosas. Sí. Entonces... Y no es lo mismo entrenar, que vos podés entrenar livianito, después de salir de laburar, de 8 horas de estar, poner parado en una fábrica, en una empresa, a ir a jugar un partido, que tenés que jugar con toda la presión encima. Sí, seguro, sin dudas. Y sabemos que este tipo de torneos, como la Copa de los 100 años, donde se equipara todo porque juegan todos contra todos. Exactamente. O sea, que acá no hay diferencia de categoría. No hay edades. Claro, y no hay diferencia de categoría tampoco. Así que, pero como decía, de los que están peleando para meterse dentro de los 8, de los 4 que están peleando ahí, 3 ya no participan más en la Copa de los 100 años. Y uno está peleando. Y uno está peleando, exactamente. Así que ahora vamos a ir a el trabajo, y agradecemos también a la gente de Videoanálisis de Hugues, al querido Tanque Rojas. Al querido Tanque Rojas. El tanque. Que es quien... Que se va a andar con un dron. Que maneja el dron. Exactamente, y también hace toda la parte de videoanálisis. Del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico encabezado por Claudio Pochettino. Así que vamos a ir con las imágenes entonces de este partido que se jugó en el Coloso de Calle Sarmiento entre Hugues y Rivadavia, y Sportivo Rivadavia, donde, como decíamos, el triunfo fue para el equipo de Venado Tuerto por 4-0, nada más ni nada menos, ¿no? Qué finita que fue esa. Ahí está. Le digo, tengo que verla de vuelta esta, Ahí ya la vamos a ver, por ahí supuesto. Está. A ver cómo es. También tenemos la polémica. Muy bien, perfecto. No, está un pasito adelantado. El primer gol fue de Brian Almaraz. Fíjese, a ver, fíjese usted. Para mí, al golpe de vista.
Con el último defensor allá era. No, está habilitado. O en la misma línea. Para mí está habilitado. Es finita, ¿eh? Bueno, le echan línea que está en la misma línea. Está exactamente bien posicionado. Así Brian Almará ponía el 1-0. Después va a venir el gol de un jugador ex Hugues. Hablamos de el flaco Altamirano. Ese chico que es un mediocampista con mucha llegada, con muy buen pie. Sí, sí. Muy buen pie realmente. Fíjate, ¿ves? Bueno, viene de atrás. Ahí llega, fíjate, Y ahí se mete. ¡Oh, qué lindo gol! Muy lindo. En el camino de definición. Muy bien. Lindo gol, Aparte se le enrieda la pelota y sale del enriedo y de los dos jugadores que lo estaban marcando con un caño, creo. Fíjate. Sí, ahí hay un caño. Al cabezón Enríquez. Exactamente. Definición en el segundo palo de Sallavedra, que nada ahí, pudo hacer. De Sánchez. De Sánchez, perdón. Y ahí estaba el 2-0 para Sportivo Rivadavia. Y ahora vendrá... Bueno, uno de los goles ya estoy viendo de contra. Y el segundo, por lo que veo, también. Y ahora, fíjate, va a venir Raúl Acosta. Raúl Acosta... quien va a poner el 3-0, pase a la red de Raúl Acosta. La recupera el mismo jugador que echa el centro, exacto, no la deja salir, después el rebote del arquero, centro atrás, y el centro atrás generalmente en esa posición es gol. Es gol, es un pase a la red. Exactamente, a ver, fíjese, patea, le queda de vuelta. Y ahí está. El 3-0. Para dos de los tres de Rivadavia de contra. Sí, sí. Aprovechando la ida masiva de Hugues a buscar el empate o el descuento y termina facturando el equipo de la calle Sarmiento. Exactamente. Y ahí, fíjese qué pedazo de gol de Acosta. Terrible gol de Acosta. No, qué pedazo de gol. Fíjese, rebote que queda largo. Ahí le queda... Había que terminarla, digo. La terminó Bárbara. 4-0. El triunfo de Sportivo Rivadavia, realmente un triunfo altisonante para el equipo de calle Sarmiento. Y aprovechando, lo hemos visto, lo hemos dicho varias veces, las oportunidades que generaba Rivadavia en partidos que hemos ido a ver, de contra que quedaba o en igual o mayor... superioridad numérica. Superioridad numérica en ataque y no las podía aprovechar. Bueno, en este partido las aprovechó y bien. Y muy bien aprovechadas. Y sí, aparte son esas pelotas que son recuperadas cuando el otro equipo está todo a contrapierna. Y en ataque. Fíjate. Todo ¿ves? Volcado de ataque. ¿Ves? Fíjate todo el espacio que queda. Y 4-4. Claro. Se suma uno ahí prácticamente, pero vos fíjate que... mira acá solo, mira cómo está solo acá abajo. Dos jugadores solos acá abajo. Bueno, hizo la personal, hizo un golazo. Un golazo. Pero si la abría tenía dos jugadores solos. Correcto. Bueno, esas son las jugadas que Rivadavia en algunos partidos que hemos ido nosotros a verlos... No las podía cerrar. Fíjese. Bueno, otra recuperación en medio campo, salida rápida. La verdad, y esta corrida... Superioridad numérica. Hay 3-3. Fíjate, mirá. Remate, bueno, tuvo la suerte de que el rebote le vuelve a quedar y después el pase atrás y la conversión. Pero es cierto, esas jugadas de contra... Generalmente las terminaba perdiendo. Exactamente, generalmente no las podía convertir. No las podía concretar. No podía concretar. Y este gol... Bueno, este es... Este golazo. Gol es un gol de 9. Yo creo que ni creía que iba a Es un ahí. Gol de 9. Y no está dentro del área un gol de... No, pero es un gol de goleador. De goleador. Es un gol de goleador. Tener arco entre ceja y ceja. Exacto. Y tenemos la polémica. A ver la polémica. Tenemos la polémica. A ver qué me dice usted. A ver. Había tiro libre para Hugues. Sí. Fíjese, la pelota está en movimiento. Aparece el burrito Zapata. Los pasó a todos. El gol más fácil que le tocó hacer en su vida. Pelota. Pero no sé qué protesta la jugante de Hugues. Claro. No entiendo cuál es la protesta. Nosotros decíamos, la pelota está parada. Decíamos ayer que lo que podía pedir era distancia. ¿Pero vos la moviste? Claro. O sea, si vos pedís distancia... Primero no se nota el gesto de pedir distancia. Claro. El jugador generalmente le pide al árbitro la distancia. Y no juega. Hasta que no le dan distancia no le juegan. Claro. Entonces, a ver, si vos pediste la distancia y la jugaste, está habilitado. Sí, sí. Porque vos no respetaste como jugador que pide la distancia, a ver, el que te la dé. El bando infractor sería Rivadavia, porque es tiro libre para Hugues. Para Hugues. Hugues pone la pelota en movimiento. Por eso te digo, para mí, si vos decís que el jugador de Hugues pidió distancia, pero él la juega. Claro. Más allá de que el árbitro no haya dado la distancia, porque yo puedo pedir la distancia y la juego rápido,
Está bien, el árbitro puede pitar y decir, no, hasta que yo no pite no puede. Pero si no tenés distancia, tenés la otra, que decíamos con Jorge ayer. Ahí, ¿qué haces? Tirás y que rebote en el jugador de Rivadavia. Haces amonestar. Haces amonestar. Sí, pediste la distancia. Sí, pediste la distancia. Sí, pediste la distancia. Ahora, ¿qué yo es? Yo te digo la verdad. A ver, yo creo que ahí, si hubiese categoría pedido reserva, si hubiese pedido la distancia, en el momento que él mueve, el árbitro Pepe Pip. Claro. Para el partido, porque... ¿Y amonesta al jugador? Tiene que esperar del bando infractor. No. Si lo hace rebotar, sí. Si lo hace, no, en esta jugada. Si la juega. Si la juega. El jugador de Rivera vio que salió, que la pelota se movió. Y... Claro. Yo, claro. ¿Sabés lo que pienso? Por la forma que se miran los dos jugadores de Hugues. A ver. Yo creo que el pibe de Hugues... El número 3. Se la quiso alcanzar otro porque el tiro libre era más atrás. Bueno, pero... Agarrar con la mano y tirársela. Claro, exacto. A ver, todavía le falta para estar en primera división. Ahí te das cuenta. No, seguro, este es un error de chico. Exacto, pecado de juventud. Pecado de juventud. Pecado de juventud. Y viveza, viveza del delantero. Sí, sí. Viveza del delantero del burrito Zapata, que convirtió el gol. Sí. Bueno, hasta ahora, Agustín Pérez... Jorge Marinelli, usted y yo pensamos lo mismo. Bueno, porque es una jugada clarita. Es una jugada que no hay que protestar, porque si yo por lo que veo ahí no hubo pedido de no se nota con el gesto o con el claro. Con el accionar del árbitro, que generalmente el árbitro cuando te pide intensa se viene hasta el lugar de tres jugadores y lo hace más atrás. Claro. O el jugador espera hasta que el árbitro, porque cuando vos pedís intensa, el árbitro no le da la orden. No jugás. No podés jugar. Claro. Segundo, para mí el jugador que patea la pelota se creyó que se la podía alcanzar a su compañero con el pie para que juegue de ahí el tiro libre, donde estaba parado el otro. Y sin darse cuenta habilitó. Que va vos, que voy yo, que pegale vos, que claro, le pego yo y apareció. Lo habilitó y el otro a río revuelto, ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores. Pero bueno. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Última pausa y después les vamos a decir qué se juega el día de mañana. Mañana. Ah, mañana miércoles, claro. Claro. Pausa. Pausa. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta. En Córdoba, Arias. En Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales.
Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Compra tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en cielo rasos. Cielo raso de Durlock o junta tomada, cielo raso de PVC y cielo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Suerte, hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 15. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar. Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa, líneas Loma Negra, Olsin, FGH y
Pinturas Tersuave, Caños IPS, Líneas y Gas, Aquasystem, todo tipo de máquinas y un amplio stock en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina, 3462-546607. 2364-337371. Míranos en vivo por Facebook, Verte VGS, y por nuestra web, quieroverteve.com. Verte V, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. Verte V, la programación que elige Venado y la región. Hola queridos y queridas amigas, soy Yamila Castruna. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal va a presentar su trabajo Agustín Turro, un muchacho, un joven que ama la obra del papi y que he tenido yo el gusto, él ha tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos, Teatro Ideal, Venado Tuerto, viernes 3 de noviembre, Agustín Turdó y una servidora de invitados. Abrazo enorme. Ver TV, la mejor programación. Martes a las 20, Fuera de Agenda. 20:30, Noticias en HD. A las 22, Magazine TV. Y a las 23, Producción Animal. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, Verte VGS, también por YouTube, Verte V Venado GS, y en Instagram, ver.tv. Último bloque de nuestro programa del día de hoy, y la verdad que estamos para los bonus track. Oh, usted llegue con los bonus track. Y, pero tenemos que agradecer a la gente que nos manda material. Me quiere hacer pensar usted. No, pero, a ver, agradecemos a la gente que nos manda material. Sí, seguro. La verdad, es... Suena los celulares y te tengo los domingos por la noche... Es algo infernal. Es infernal la cantidad de material que nos llega y agradecemos, por supuesto. Este material nos llegó, nos lo envió el colito Renzo Sibona. Qué delantero. Autor de uno de los goles. Sí, señor. Autor de uno de los goles para Centenario, que empató 1-1 con Náutico de Melincué. La verdad, es un goleador inoxidable, Renzo Sibona. Sí. Renzo Sibona, fíjese, ¿eh? Arco que da espaldas a calle Corrientes en el estadio Felipe Widmer, en el estadio de la Fiebre. Fíjese, va a venir el tiro libre. Aparece Sibona de cabeza adentro. Usted sabe que antes de que le iba a decir arquero está adelantado. Sí. Fíjense, fíjese. Está en el área chica el arquero. En el punto del penal está el arquero. No. Un poquito más. Está en el área chica más o menos. Sí, más o menos en el área chica. Y Renzo Sibona. Por arriba. Facturó. Y Centenario se ponía en ventaja 1-0. El partido terminó 1-1. Pero como bonus track. Lindo gol. Lindo también, sí. También, lindo sí. Gol, ¿eh? Del equipo del Queco Gotardi. Fíjese, ¿eh? Ahí está. Ahí va, el centro, cabezazo. ¿Qué tiene un duro partido ahora el próximo domingo? El próximo lunes. Tiene partido complicado. La zona de... Pero vamos a ir a las placas. Vamos a ver cómo se juega porque mañana les comentamos, se juega la divisional mayor. Otra fecha de la... Fecha de la primera división A de nuestra Liga Venadense de Fútbol. Cabe destacar también que lo decíamos ayer, el día jueves vendrá gente del Ministerio de para Seguridad terminar de cerrar, aquí a Venado Tuerto. Para terminar de cerrar las conversaciones, o no. Exacto. No se sabe todavía cómo va a salir. Pero para seguir con las conversaciones por el tema de las suspensiones. Exacto, ¿no? Exactamente. Así igual le va a tocar a Ciudad Nueva y a Central a los dos ya jugar estos dos partidos sin público. Sin público. Sin directamente público, sin público. Exactamente. Así que vamos a ir compartiendo con ustedes las placas entonces. Día miércoles, atención,
lo que decíamos, Sportivo Santi Espíritu en el Centenario estará recibiendo a Juventud Unida de Santa Isabel. Independiente va a recibir a Sportivo Rivadavia. El Depo San Jorge de Carmen estará recibiendo a quien está segundo del campeonato de la tabla. Hablamos de Studebaker de la ciudad de Villa Cañas. Estos partidos empiezan 19:30 horas, la reserva, 21:30 la primera. El Lugo Fútbol Club, después de la derrota, va a recibir y tratar de levantarse de esa derrota contra Rivadavia, nada más y nada menos que contra el puntero, Atlético del Hortondo. Exactamente, este partido, 19 bueno, horas y 21 horas. Exactamente. 19 la reserva, 21 horas la primera división. También mañana miércoles, Jorge Newbery de la ciudad de Venado Tuerto, previo al partido de Copa Centenario, que se van a enfrentar estos dos equipos. Estos dos mismos equipos. Enfrentará al Teodelina Fútbol Club en el estadio Vicente Ferretti. Atlético Peñarol en el Hortondo recibe al último campeón, a Juventud Porredón. Mientras que, como lo decíamos, General Belgrano de Santa Isabel estará recibiendo a Unión y Cultura de Murphy en cancha de General Belgrano, en el Manuel Boggio. Partido crucial también para el General, ¿eh? Exactamente. Y en el partido que para mí es uno de los más atrayentes, a ver, no por lo que juegan, sino por lo que se juega, es uno peleando salir de abajo y otro meterse entre los ocho. Los Andes en su cancha recibe a Sportivo Sarmiento de Maggiolo. Todos estos partidos, 19 horas la reserva, 21 horas la primera. A ver, decíamos, partidos importantes, sí. ¿Que se juega mucho? Sí, también. Sí. Muchísimo se juega. En todos, ¿eh? Muchísimo. Hay varios partidos, salvo de los de arriba, poner San Jorge Porredón, perdón, Peñarol y Porredón. Hugues con Atlético. Hugues con Atlético, que están todos ahí arriba, están ahí todavía. Sí. Pero el resto, hay partidos que se las traen. Sí, mucho, muy, mucho, muy mucho. Importantes los partidos. Muy, pero muy importantes. Los partidos porque, a ver, como decíamos, definen y definen mucho. Sí. Definen sí, muchísimo. Sí, sí. A pesar de que todavía hay puntos en juego. Y quedan, o sea, después de este partido que se va a jugar mañana, van a quedar cuatro puntos. Van a quedar seis. Seis puntos. Seis puntos en juego, dos partidos más. O sea, puede pasar de todo. De todo. Puede pasar absolutamente de todo. Y ¿no encima con el trajín de jugar domingo, miércoles y domingo de vuelta? Claro, exactamente. Que muchos por allí te dicen, ah, bueno, pero es jugar. Sí, bueno, pero las presiones. Ahí tenemos la tabla de posición. Ahí tenemos la tabla, exactamente. Porque decíamos, primero, Atlético del Hortondo con 55 unidades. Ya no hay nadie que lo saque de ahí. De ahí no sé, pero de los 8 no sale. No, pero vos fíjate que enfrenta a Hugues, que hoy está décimo. Sí. Hugues necesita ganar. Olvídate, con 39. Hugues necesita ganar. Está segundo Studebaker de Villa Cañas, que estará enfrentando al equipo del Depo San Jorge de Carmen, que está luchando para está ahí en zafar. La zona media, no tiene está mucho. En zona neutra hoy. Está en zona neutra con 28 puntos. Sí, no tiene mucho. Pero, ojo, que si los de abajo ganan, sí, y vos no ganás, se arriman. Tercero está el Teoría Fútbol Club, como decía, con 45 unidades. Cuarto está Peñarol con 44. Quinto está Juventud Porredón, que tiene 42 puntos. Vos fijate que estamos desde el tercero, que es el Teodelina Fútbol Club con 45, 44 Peñarol, 42 está Juventud Porredón. Unión hasta Hugues. Unión y Cultura tiene 41 y está sexto. Sí, y Hugues, que es el décimo, con 39, junto con Jorge Newbery y Cabenado, a 6 puntos. Claro, pero y quedan 9 en juego. Claro, pero vos fíjate, tenés quinto, decíamos, Porredón con 42. Sexto, Unión y Cultura con 41. Séptimo, Sarmiento con 40. Y octavo, Rivadavia también con 40. ¿Por qué está Rivadavia debajo de Sarmiento? Porque Sarmiento le ganó los dos partidos. Exactamente, por los enfrentamientos entre sí. Los enfrentamientos entre sí, exactamente. Por eso es la diferencia que Sarmiento es el séptimo y Rivadavia es el octavo. Exacto, Newbery tiene noveno con 39 unidades, a un punto de los dos. Décimo está Hugues también con 39.
Después lo sigue, ya de ahí abriendo una brecha de 10 puntos, Sportivo Santi Espíritu con 29. Exacto. Después, el Depo San Jorge con 28. Sí. General Belgrano con 26. Y acá empieza la pelea de los de abajo. Claro, pero fíjate, General Belgrano tiene 26. Sí. Juega promoción hoy. Juventud Unida, que tiene 23, también juega promoción, claro. Pero está por un gol arriba. Claro, pero vos fíjate. Ahora más. Pero vos fíjate, vos tenés a General Belgrano con 26, Juventud Unida tiene 23, es un partido. Sí. Los Andes tiene 23, es un partido. Es un partido, sí, sí. E Independiente está a 5 puntos. Claro, y porque vos fíjate. Quedan 9 en juego. No, 19, 7 puntos. 7 puntos. 7 y puntos. Y quedan 9 en juego. Con todavía tiene posibilidad de jugar promoción. Con el de Belgrano. No, no. Estamos hablando contra Belgrano, contra que es Belgrano. El primero que juega promoción. O sea, Independiente, si se le dan todos los resultados, lo único que puede llegar a obtener es jugar promoción y no irse al descenso directo. Claro, exacto. Pero le tiene que ganar a Rivadavia. Sí, tiene que ganar a Rivadavia y todo lo que venga. Y lo que venga. De arriba tiene que perder. Claro, pero vos fíjate. Pero vos fíjate que San Jorge. Los Andes, perdón, los sí. Andes, ganando la mayor cantidad de puntos y que Sportivo Santi Espíritu pierda la mayor cantidad de puntos, se salva de todo. Sí. Sí, pero vos fíjate lo que decíamos del Depo San Jorge. El Depo San Jorge tiene... No, el Depo San Jorge lo tiene el que El Depo estar. San Jorge tiene 28 claro, puntos. Claro, por eso, al Depo San Jorge los Andes. A ver, el Depo San Jorge tiene 28 puntos. Hoy está salvado, está en zona neutra. Sí, los Andes tiene 23. Están son 5 puntos. Son 5 puntos. O sea que los Andes todavía con la matemática le aspira a superarlo a San Jorge... Y dejar los otros tres abajo claro. Para que vayan tanto a zona promoción como a zona de descenso. Claro, pero también, si hablamos de los recientemente ascendidos, perdón, lo que hablábamos de Sarmiento, ya lo sabemos. Sí. Sarmiento tiene 40 puntos. Ha cosechado muchísimos puntos. Pero, Sportivo Santi Espíritu, en zona neutra, que está en el puesto 11, tiene 29 puntos. Sí. Después, vos fíjate que es, digamos que de los ascendidos, salvo Independiente, que está último, tenés dos que hoy están salvados, que son Sarmiento y Sportivo. Y Sportivo Santi Espíritu. Después lo tenés en zona de... De descenso directo. No, de promoción a General Belgrano. No, no, pero hablo de los recientemente ascendidos. Ah, de los ascendidos. Independiente está en zona o sea, de descenso directo. Y son los tres que ascendieron. Los tres que ascendieron. Son los tres que ascendieron. O sea, de los tres, uno solo está con peligro de descender. Claro, pero si vamos a los partidos que les quedan, Independiente de Villa Cañas juega con Rivadavia. El próximo domingo. Mañana. Los Andes juega con Sarmiento. Sí. Juventud Unida juega con Sportivo Santi Espíritu. Y Belgrano con Unión y Cultura. Y Belgrano con Unión y Cultura. Pero si Juventud Unida le gana a Sportivo Santi Espíritu, pasaría a tener 26. Si Juventud, que tiene 23, le gana a Sportivo Santi Espíritu, pasaría a tener 26. Si General Belgrano gana su partido a Unión y Cultura de Murphy, pasaría a tener 29. 29, lo pasa también. Pero ahí es donde entra a terciar el Depo San Jorge, porque si el Depo San Jorge no gana... ¿También queda abajo? Queda abajo. Por eso le digo que es partido a partido. ¿Y el Depo San Jorge no recuerdo quién juega el Depo? San Jorge, a ver, vamos a la placa a ver con quién juega el Depo San Jorge. San Jorge con Studebaker. Con Studebaker, claro. Contra el segundo. Contra el segundo. Juega con Studebaker. Ah, se puede venir un lío. Claro, puede haber un cambio rotundo o puede quedar todo como está. Puede quedar todo como está o puede venir un cambio pero rotundo. Si se dan algunos resultados, te digo más, hasta... Hasta Independiente tiene posibilidad si de jugar da, promoción. Se le da un buen partido mañana noche contra Rivadavia. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana noche. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Nosotros nos despedimos hasta mañana a la hora 18. Porque es que la tiene complicada ahora es Abel. Ahora la tiene complicada Abel, exactamente. Más complicada que nosotros. Más complicada que nosotros. Se viene... Para entender lo que pasa en el mundo de la política, ¿no? Y en todo el mundo. Por eso, con sí, lo que en está el mundo pasando, de la política. Con lo que está pasando también en Israel. Y Palestina, Dios. Realmente muy triste. Las guerras nunca terminan, ¿no? Muy triste. Y en Córdoba los incendios. Los incendios. Un amigo en común, el señor Juan Capodacua, me decía, tengo el incendio a un kilómetro de mi casa. Hoy a las 5 de la tarde me decía. Es para preocuparse. Sí. Sí, nos vamos. Zona turística. Nos vamos. Será hasta mañana entonces lo que viene fuera de agenda con la conducción de nuestro compañero, el doctor Abel Pistrito.
Hasta mañana. Una producción de Multimedio.